que vamos a desarrollar a lo largo de la semana, quiero recordaros un poco algunas cosas de grupos de conexión. Todos sabéis muy bien que el grupo de conexión es la reunión más pequeña de los creyentes de la Iglesia. Cuando lees el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, incluso algunas epístolas, se habla de que la Iglesia se congregaba en la casa de. Ese es un grupo de conexión en el tiempo apostólico. Cuando la Iglesia va creciendo y hay mucha gente, a veces sales de la reunión y preguntas, ¿quién es este? Y no lo sabes. Y lo saludas, yo soy fulano, vengo de tal sitio y te quedo ahí, pero hay otros tantos más que no has conocido y mantienes unos lazos de comunión con ellos muy pequeñitos. Saludo del domingo por la mañana. Los grupos de conexión van agrupando a las personas de la Iglesia en un hogar. En esta ocasión, tal vez la mayoría tenga que seguir haciéndolo por Zoom hasta que haya una posibilidad de poner más de 10 personas en la casa, pero no importa cómo se haga, el asunto es que hay un grupo de personas, compañeros semanales que van conociéndose, traen sus problemas también, oran conjuntamente y todos ellos se identifican con la Iglesia. El grupo de conexión no es una iglesia dentro de la iglesia, es la expresión de la iglesia en una casa. Por tanto, el objetivo de la iglesia es el objetivo del grupo de conexión. Y la razón de reunirse juntos es esencialmente dos cosas. Primero, abrir la Biblia y estudiar la Biblia reflexionándolo. El estudio de la iglesia en extensión se va a dar como siempre el jueves. El grupo de conexión toma de ese estudio y de las notas que tiene y selecciona tal vez lo que más ha llamado la atención para ellos a fin de que reciban ese día algo sencillo, más suave y puedan además tener un desafío semanal. Para eso hay notas hechas. Bueno, en primer lugar, grupos de conexión, formación, comunión y también el grupo de conexión está para la relación fraterna entre los creyentes. Dentro de la gente que se reúne en un grupo de conexión se conocen mucho, ¿verdad? Y vienen a tener una afinidad personal y pueden pedir una oración especial por un asunto que después se va a concretar en el tiempo. Hay preguntas, hay cuestiones que van identificando a los creyentes en cada una de las casas donde se reúnen. Esto puede ser y debe ser una enorme bendición no para el grupo, sino para la iglesia. Por tanto, la iglesia proyecta muchas cosas a través, o puede proyectar muchas cosas a través de los grupos de conexión. Ahora bien, hemos preparado material. El último trimestre tuvimos un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, Experiencia con Dios. Tenía en la cabeza encuentro, mi experiencia con Dios. ¿Os pareció bien? ¿Sacasteis provecho? Porque se daba en ese libro una pauta para cada uno de los días de la semana, ¿verdad? Y cada uno podía en su casa hacer un devocional, un estudio, una reflexión sobre lo que correspondía para ese día y luego se reunía todo eso en el material general de la lección, que es el que se toca el jueves. Trabajamos en un tema. Y el tema se titula Conflicto en la vida cristiana. ¿Creéis que el cristiano tiene conflictos? ¿Sí o no? Bueno, si no tiene conflictos, a veces tiene que preguntarse si es cristiano. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y en la medida en que tú vives una vida consecuente con las demandas de la Biblia y en comunión con Cristo, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Padecerá persecución? Luego hay conflicto. Pero en medio del entorno del conflicto tenemos la bendición de la provisión de Dios para el conflicto. No vamos a hablar durante este tiempo, a examinar durante este tiempo un conflicto y marcharnos todos para casa diciendo ¿qué conflicto tengo? Sino hay un conflicto de este tipo, pero Dios tiene la solución, el camino para que podamos superar ese conflicto.
¿Cómo está organizado el material? El material está organizado con un tema semanal y una división de 5 subtemas. Es decir, el jueves el pastor que enseñe, enseñará todo el tema. Pero cada uno de nosotros en casa debemos tomar cada día la porción, la parte correspondiente, meditarla, leerla, etcétera, etcétera, para venir también preparados para el grupo en el hogar en donde nosotros nos encontremos. La pregunta que hago, y yo supongo que todos vosotros estáis en un grupo de conexión, ¿sí? ¿Estáis todos en un grupo? Bueno, pues intentar conseguir que otros que no están en el grupo y que conocéis y que no se reúnen en un grupo tengan también un grupo de conexión. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo vamos a funcionar? Tomamos un tema dentro del conflicto. El primero, que será el de hoy, es vuestro adversario. ¿Y quién es nuestro adversario? El diablo. Entonces, vamos a dividir eso en 5 partes. Primeramente, para empezar a estudiarlo en los 5 días. ¿Por qué 5 estudios? Bueno, porque aunque la semana tiene 7 días, el sábado hay muchas actividades y el domingo también. De modo que tenemos un programa desde lunes hasta viernes, no importa cuándo sea el día del grupo de conexión. Siempre se da el programa de la semana anticipadamente el jueves. Ahora, tomamos el estudio personal y vemos en primer lugar, día 1, quién es Satanás. Día 2, cuál fue el pecado de Satanás. Día 3, los pasos que Satanás dio en su caída. Día 4, los nombres y la semejanza de Satanás. Y día 5, la pecaminosidad de Satanás. De manera que estamos conociendo a nuestro adversario. Y no podemos olvidar que Satanás va a producir conflicto en cuanto pueda, conflicto en la vida cristiana. Por una razón, porque Dios ha hecho un milagro contigo y conmigo. ¿Cuál fue? Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y en Cristo Jesús tenemos victoria o derrota. Victoria. Y la Biblia dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Ahora, la lucha del creyente, que el creyente tiene el conflicto cotidiano de la vida cristiana, tiene que ver con un conjunto de seres a los que el apóstol Pablo se refiere en Efesios capítulo 6 y versículo 12, cuando dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo quiero preguntarte, ¿puedes vencerlos? ¿Tú? ¿Tienes algún poder para derrotar huestes de maldad? ¿Derrotar seres inteligentes y conocedores de tu vida personal? ¿Puedes? No. Pero el triunfo está ya efectuado para ti y para mí, porque en la cruz del Calvario Cristo venció sobre ellos. Y dice Pablo, el apóstol, que los exhibió en pública vergüenza, derrotándolos en la cruz. Y ha hecho algo. Dice que quitó de ellos el acta de los decretos que nos era contrario, clavándolo en la cruz. Por tanto, Dios nos ha llamado a victoria. ¿Cuándo? Siempre. Vencer a Satanás no tienes que preocuparte, él está vencido, ¿verdad? Pero tú tienes que evitar caer en el conflicto que él va a generar en tu vida, manteniéndote ¿en dónde? En el terreno de victoria donde Cristo te ha colocado. Ahora entramos en el estudio, en la consideración de nuestro gran adversario. Quiero mencionaros una anécdota que está ahí escrita, habrá algunas. Por ahí me contaban que en 2 jóvenes señoritas en una universidad de Francia que estudiaban filosofía y letras, un día un profesor le dijo a una de ellas, ¿cómo es posible que una chica culta, estudiante de filosofía, pueda creer en el mito de un libro antiguo como es la Biblia?
Junto a lo que el profesor dijo, se reunieron algunos de sus colegas de estudio y aquellas chicas recibieron una tremenda confrontación. Y una de ellas dijo: no quiero saber nada de vuestra fe, que se sostiene sobre un libro que tiene errores, que no puede ser considerado científicamente, un texto que se contradice abiertamente a lo largo de su contenido y un código moral contrario a los principios de humanismo de nuestros días y de tolerancia personal. No me interesa eso. Las dos creyentes se quedaron mirando después de que terminó el temporal. Y una le dijo a la otra: mira, tengo la convicción de que nuestra fe debe quedar para nosotras. Y no compliquemos la vida hablando de ellas a personas que no quieren escucharlas. ¿Sabes qué es eso? Un conflicto de fe. ¿Quién lo ha generado? El enemigo. Que está cuestionándote si tú debes trabajar en extender el testimonio de Cristo y tu fe o no, o debes guardarla estrictamente para ti. Porque tal vez ellas no recordaban, o posiblemente el tentador limitó de su pensamiento el versículo que dice: en verdad los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Lo entiendes claramente eso? Ahora, la vida cristiana es una continua experiencia de conflictos. ¿Por qué? Porque hay un ser creado por Dios que se ocupa de generar los conflictos en la vida cristiana, procurando arrastrar al creyente, ya que no puede hacerle perder su salvación, arrastrarlo para que no sea luz en el mundo ni sal en la tierra y que sea muchas veces un testimonio contrario a lo que es el conocimiento de Dios. ¿Crees en Satanás? Bueno, crees, no tienes fe en él, pero ¿crees que Satanás existe? Satanás es un ser que está siendo muy cuestionado, como todo lo que la Biblia enseña. En nuestros tiempos actuales muchas veces hablas de Satanás y la gente se ríe. Pero yo voy a la Biblia. ¿Crees que la Biblia es el libro de Dios o no? ¿Crees que toda la Biblia es inspirada por Dios o no? Si la Biblia habla de Satanás, habla para que tú conozcas a ese ser y a ese enemigo. Cristo mencionó a Satanás muchas veces. Y los evangelios, cuando comienza el ministerio de Jesús, en el preinicio del ministerio de Cristo, dice el evangelio, según Mateo y según Lucas también, que el Señor fue llevado por el Espíritu después del bautismo al desierto para ser, ¿qué? Tentado por el diablo. No es que, como algunas veces he leído o se ha reflexionado de esta manera, Cristo sale del bautismo, se va al desierto y Satanás detrás de él para ver si le... Yo creo que Satanás no tenía ningún interés en tentar a Jesús. Él conocía que iba a tener un problema en esa tentación. Y él reconoce algo: ya que eres el Hijo de Dios. Por tanto, lo que los judíos negaban, los demonios admitían. ¿Os dais cuenta de la cuestión? Ahora, es evidente que el Señor mencionó a Satanás. Y un día, caminando hacia Jerusalén, ya hacia el final de su ministerio, Pedro le dice: no te ocurra esto, no vayas a la cruz. Mira que, no, Dios te libre de tal cosa. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Pedro no era Satanás, ni estaba endemoniado. Pero Pedro estaba expresando delante del Señor en aquel momento lo que Satanás le había dicho en la tentación: yo te doy, no vayas al cruz, yo te doy los reinos del mundo y su gloria, que son míos, a mí me fueron entregados, yo te los doy, no necesitas la operación de salvación. Primera cuestión que me enseña la Biblia: Satanás es un ser creado, y es un ser creado por Dios como todos los ángeles. Es muy posible, muy probable, teológicamente hablando no tenemos un texto que lo confirme, pero es muy probable que los ángeles todos hayan sido creados en un solo acto creacional por Dios. Y lo que sí hay mucha evidencia es que los ángeles estaban creados cuando Dios comenzó a crear el mundo. Por tanto, probablemente fue la primera creación de Dios. Y de pronto la Biblia me dice en la epístola
de Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, pero especialmente Ezequiel capítulo 28 me habla de este ser creado por Dios. Vamos a abrir la Biblia. Ezequiel capítulo 28, es fácil recordarse de los dos capítulos, uno es Isaías 14 y otro Ezequiel 28, el doble. Así, de esa forma podemos recordar fácilmente el capítulo donde están estas citas. Capítulo 28 de Ezequiel. Y vamos al versículo 14. ¿Quién es Satanás? Dentro de los ángeles hay una serie de órdenes diferentes. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines. ¿Qué es Satanás? Versículo 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Luego, Satanás es del orden de los querubines. Fijaros que los querubines tienen un ministerio que tiene que ver especialmente con el trono de Dios. Ellos custodian la santidad de Dios. Y alguien me pregunta, ¿pero Dios necesita que alguien le custodie? No. La Biblia expresa eso para que entendamos que a Dios no se puede acceder de cualquier manera. De manera que la santidad de Dios estaba custodiada por los querubines. Los querubines son ángeles de un rango alto, con un conocimiento y unas capacidades muy superiores a los otros ángeles, digamos así, permitidme decirlo así, a los ángeles normales. Ahora, Dios lo creó. No es un ser que existe, como algunos dicen, perpetuamente y que es la contraposición a Dios. Capítulo 24, versículo 14. Grande protector estuviste en el monte de Dios. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Luego Dios lo creó. Y la pregunta que surge inmediatamente es, si Dios lo creó, ¿por qué cayó en el pecado? ¿Tienes una respuesta a esto? Yo no. La Biblia no es un libro de curiosidades. La Biblia afirma que cayó en el pecado y que fue él el responsable de esa situación y que se levantó contra Dios. Ahora, no puedes ver a Satanás. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Nuestros ojos no ven los espíritus, de manera que este ser pudiera estar presente aquí esta noche. Yo no, espero que no, pero pudiera estar presente y no lo vemos. ¿Es verdad que en torno a los creyentes están las huestes de maldad o no? ¿Las ves? No. Por tanto, un gran problema que tenemos con nuestro adversario es que es un ser invisible, un querubín, pero al mismo tiempo, por ahí los libros antiguos de la escuela, pinturas clásicas, antiguas, etcétera, etcétera, ¿cómo se representaba a Satanás? ¿Bello o de forma horripilante? Horripilante. Y muchas veces con cuernos como una cabra y cosa parecida. Satanás, el querubín creado por Dios cuyo nombre era Lucero, hijo de la mañana, era de una belleza asombrosa. Versículo 14. Tú, querubín grande y protector, te puse en el monte santo de Dios, en medio de las piedras de fuego, allí te paseabas. La belleza de él era grande porque estaba en un ministerio en torno al trono de Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La belleza de un querubín es admirable y cuando tú estudias todo lo que tiene que ver con Satanás, no podemos pararnos minuciosamente en esto, tendríamos que dedicarle un estudio entero y hay más temas. Cuando tú te fijas en él, el apóstol Pablo dice que hoy viene a tu encuentro disfrazado ¿de qué? De ángel de luz. No creas que vas a ver algo horrendo, es hermoso, Dios lo creó de esta manera. Y
Las preguntas que hay de reflexión sobre ese tema son muy sencillas. ¿Conoces así a Satanás? Es decir, ¿sabes que Satanás es así? Segundo, ¿qué idea tenías sobre Satanás? ¿Tienes alguna idea acerca de Satanás? Otra pregunta, ¿crees que de este modo es como se le conoce habitualmente, como tú lo conoces, es como se le conoce a Satanás? Ahora bien, hay una reflexión, junto con una serie de reflexiones hay que entender algo ahí. No podemos como hombres luchar y salir victoriosos contra Satanás en la fuerza del hombre. No sé si me entendéis. ¿Tú puedes vencer a Satanás? Sí, ¿por qué? Primero porque está vencido y segundo porque tienes el poder de Dios en ti. ¿Está claro? Sí, pero personalmente tú no puedes luchar contra él y salir victorioso, porque te saca muchos enteros en todas las materias. Por tanto, después de que estudias esta parte acerca de Satanás, tienes que orar. Y la petición que tienes que hacer, se sugiere que lo digas con fe, aquella oración del Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabes que ahí es muy probable, y hay originales que lo tienen, que dicen, no nos metas en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque el mal se produce por la tentación del maligno. Esto creo que sería una bendición grande. Tenía un amigo, muy amigo, es uno de los pastores de una iglesia grande en Estados Unidos, que tenía una costumbre muy curiosa. Yo la primera vez que se lo oí, le dije, oye, vaya forma de despedir. Se despedía de algunas personas, no de todas, le daba la mano y le decía, que el Señor te bendiga y el diablo te ignore. Bueno, tenía razón. Yo quisiera que a lo largo de esta semana el diablo me ignorase y las fuerzas de maldad se olvidasen de mí. Pero como no sé que esto va a ocurrir, tengo que decirle, Señor, vengo a tu presencia para que me libres del mal y me libres del maligno. Segundo día, ¿cuál es el pecado de Satanás? Ahí hay otra ilustración en la entrada que dice que no hace mucho tiempo descubrí por mi propia experiencia que el aire acondicionado del automóvil no funcionaba. ¿Sabes cómo lo descubrí? Bueno, el verano pasado, un día de calor, de mucho calor, pongo el aire acondicionado, Susana y yo veníamos, no sé de dónde veníamos, pero no veníamos en carretera, ¡guau! Lo pongo a tope, calor dentro del coche. ¿Sabes cuál fue el aire acondicionado de ese viaje? Las ventanillas bajas. Y yo me acordaba de aquellos coches que había en mi tiempo cuando era un chaval que bajaba las ventanillas para refrigerar. Fui al servicio técnico y le dije, mire, me pasa esto. Cargaron de gas, lo pusieron en funcionamiento. Y yo le dije, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasó? Y él me dijo, mire usted, todo funciona bien hasta que se avería. Una respuesta contundente. Todo funciona bien hasta que se avería. Esto nos pasa en nuestra experiencia. Así ocurrió también con Satanás. Funcionó bien. Cuando salió de las manos de Dios, Satanás era un ser perfecto, acabado en hermosura, lleno de sabiduría. Y de pronto se averió. Permitidme decirlo de esta manera. Satanás fue perfecto hasta que pecó. Capítulo 28 de Ezequiel y versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, ¿hasta qué? ¿Tenéis la Biblia ahí? ¿Qué dice el versículo? Hasta que se halló. ¿Maldad en dónde? En ti. De manera que el Dios admirable creó un ser perfecto y de pronto ese ser estaba averiado, pero con una avería que no tiene solución. El pecado se encontró en él. No es que estaba alrededor suyo, es que formaba parte de su propia experiencia. Era perfecto hasta que pecó. El pecado no afectó parcialmente a Satanás. El pecado lo llenó totalmente. Mirad el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Pecaste.
el pecado se adueñó de ti. Quiero decirte algo. El pecado de Satanás viene a formar parte de su propia genética espiritual. Es incapaz de dejar de pecar. ¿Por qué? Porque está contaminado por el pecado. El pecado viene a formar parte de su propia experiencia. A veces leemos en la Biblia y vemos que un día Dios va a juzgar a Satanás, lo va a castigar, etcétera, etcétera, etcétera. Y preguntamos, ¿pero es tan torpe que sigue haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios? No, no es torpe. Peca porque es pecador. No puede dejar de pecar. Es su forma de vida. Y en este pecar suyo está procurando arrastrar también a los creyentes. Pero alguien puede preguntarte, ¿y cuál es el pecado de Satanás? Bueno, no se menciona, pero yo quiero, ¿tienes tu Biblia ahí abierta? Bien, versículo 17. Mira, por favor, y 18, no vamos a leerlos, o los leemos, sí. Se enalteció, ¿qué? Tu corazón, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus iniquidades, con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué es lo que distinguís ahí? Notáis que ahí se repite reiteradamente el pronombre personal, ¿qué? Tú. Ahora, esto es lo que Dios está diciendo al mirar a Satanás y su condición. Yo te invito a que te pongas ahora en la posición del que se menciona aquí como tú, de Satanás. Y todos esos tus se cambiarían en ¿qué? En un yo. Por tanto, el gran orgullo del yo que quiere ser. ¿Sabes, querida hermana y hermano? El yo es la tragedia más grande en la vida de una persona. Me han ofendido y no perdonas, ¿por qué? Porque te ofendieron a ti. Y si ofenden a otra, bueno, le digo, ten paciencia, pero a mí no. El yo ha sido tratado para el creyente en la cruz de Cristo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Ya no vivo yo. Como el ángel no tiene redención ni tiene regeneración, el yo de ese ángel rebelde contra Dios se mantiene permanentemente y el pecado profanó a Satanás. Y esta es la reflexión que tú harías en el día 2. Y en ese día 2 te invita la lectura a reflexionar. El fracaso espiritual se produce en el momento que dejamos de ver a Dios para vernos a nosotros. Y bueno, ¿eso qué tiene que traer como consecuencia? ¿Estoy haciéndolo yo así? ¿Estoy cayendo yo en este problema? Y un poco más adelante te llama a entender algo. No es posible servir a Dios sin una vida de humildad. Porque Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Y la Biblia en varios lugares dice que Dios resiste ¿a quién? Al soberbio y da gracia. Satanás va a procurar que tú no seas humilde delante de Dios. Y va a procurar enaltecerte a ti, porque en la medida en que tú te enalteces, en la misma medida disminuye Dios en tu vida. ¿Comprendes el problema? Este es un conflicto en mi vida cristiana, ¿eh? El apóstol va a decir muchas veces, o dice en una de sus epístolas, ninguno tenga más alto concepto de sí que él. Bueno, Satanás actúa en dos acciones contra esto. A muchos creyentes Satanás le dice, tú eres una escoria, una miseria, una porquería. ¿Para qué? Para amargarte, para que digas, yo no soy nada y andes por el suelo. Tú eres más que vencedor en Cristo, ¿lo entiendes? Tú eres hijo de Dios, ¿lo entiendes? ¿Esto es una posición gloriosa? Sí. No creas que eres cualquier cosa, eres un hijo del rey. Pero al mismo tiempo, cuando no puede
susurrar en tu oído, porque las tentaciones, Satanás habla a tu oído, no puede entrar dentro de ti, eres el templo del Espíritu. Pero Satanás, si no puede conseguir destrozarte, va a destrozarte por orgullo y va a hacerte creer que eres más de lo que realmente eres. Cuando tú vives en esa situación, automáticamente estás derrotado. Porque Dios, vuelvo a repetir el texto, resiste ¿a quién? Al soberbio, y da gracia al humilde. Y se te invita a orar. Y si te invita a decir, como el salmista, escudriñame, Señor, y mira mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Comprendes? Y nos vamos al día 3. Y en ese día 3 se van a ver algo de los pasos en la caída de Satanás. Hay una ilustración en la entrada de cómo se hundió el Titanic. El Titanic era un transatlántico que algunos ingenieros navales ingleses decían es un barco insumergible. Y parece ser, yo no lo sé directamente, lo he leído, no sé si será así o no, que al capitán del Titanic, en el primer viaje que hizo, desde una emisora de costa le estuvieron diciendo, atención Titanic, bloques de hielo en la ruta. Y el telegrafista se lo dijo al capitán 2 o 3 veces y el capitán por último le dijo, dígale a la emisora de costa que nos deje en paz, no hay hielo que pueda afectar al Titanic. Oh. Y un bloque de hielo cortó con una cuchilla el casco del barco y se hundió. Muchas personas murieron. El camino a la caída es el camino del orgullo y de la arrogancia personal. Y lo primero que me enseña es los pasos, la Biblia me enseña, los pasos que Satanás dio en esta caída. Volvamos ahora a otra cita, Isaías capítulo 14. Ya vimos el capítulo de Ezequiel 28, ahora vamos a Isaías 14. Y en Isaías 14 se nos dan los pasos que surgieron en el corazón de Satanás y que lo llevaron a la caída. Primer paso, capítulo 14, versículo 13. Decías en dónde. A ver, notad ese versículo. ¿Qué dice? Tú decías dónde. En tu corazón. Sabes que todas las acciones del hombre nacen primeramente en la parte inmaterial. Corazón, muchas veces en la Biblia se utiliza para el núcleo de la voluntad de las acciones. Y Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú sabes que a mí me gusta mucho la música, y me gusta mucho la música clásica, y me gusta mucho la música antigua. Bueno, ¿por qué? Porque soy el abuelo. Muy bien. Y muchas veces estoy ahí, ahora ya no lo hago, porque si no Susana me echa de casa, pero muchas veces, tú cantas en la ducha, no me lo digas, pero yo cantaba en la ducha. A veces me pasaban por la puerta y me decían, a ver si te callas de una vez. Bueno, tenían toda la razón. Pero yo cantaba, canturreaba, susurraba una canción que había escuchado el día anterior y que se me había quedado metida en la cabeza. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, lo primero que Satanás hace en su corazón, lo dice ese versículo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. No me vale el lugar que tú me has dado como residencia, quiero algo mayor. Soy más importante que todo esto, yo dirijo la alabanza, dice el Salmo. ¿Por qué dices eso, Samuel? Bueno, porque Job dice que cuando Satanás fue creado, Ezequiel también, los primores de tus flautas y tus tamboriles estaban preparados para ti en el día de la creación, y es una figura. La orquesta formada y el director de orquesta viene para dirigir la orquesta. Ahora, todo eso, él dice, soy demasiado importante y se me considera poco. Quiero subir, ascender al cielo en lo alto. Segundo, ¿dónde quiero estar? Junto
a las estrellas de Dios. Estrellas ahí son ángeles. Es decir, los ángeles que están sirviendo a Dios deben servirme a mí. Tercer paso, ahí en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Es una arrogancia tremenda, porque esto, teológicamente, los judíos entendían que había tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo de las estrellas y el tercer cielo, donde Dios manifestaba su gloria. ¿A dónde quería subir? Al tercer cielo. Y junto al trono de Dios, levantar su trono personal. Sentarse en un trono y ser servido y adorado como Dios. ¿Otro paso más? Sigue leyendo el versículo. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y esta frase, que es tan extraña, está tomada del salmo, de un salmo mesiánico. Lados del norte es el lugar donde el rey de reyes y el señor de señores se asentará para reinar en la tierra. Y lo que está diciendo él es esto: no será él, seré yo el que gobierne aquí en la tierra. Y sobre las alturas de las nubes subiré. Las nubes en la Biblia son figura de la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando Israel sale de Egipto, una nube los cubría, tapándolos del sol, y por la noche esa nube brillaba con fuego para que pudieran caminar. Cuando Dios se manifiesta glorioso. Si quieres ver un ejemplo de la manifestación de Cristo glorificado, abres capítulo 1 de Apocalipsis y ves toda la gloria impresionante que tira a Juan por tierra. Es la gloria de Dios. Y dice: la gloria que yo tengo no es bastante, voy a sumar a la gloria que Dios me dio, voy a sumar mi gloria personal y subiré por encima de las nubes. Y entonces seré igual a Dios. ¿Dice eso el versículo? ¿Qué dice ahí al final? Semejante. Satanás sabe que no puede ser igual a Dios. Dios es infinito. Él puede. Dios es eterno. Él puede. No. Pero quiere ser semejante. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Imagen, cuestión moral. Y semejanza, capacidad de gobierno. Luego lo que Satanás dice: voy a tener mi trono, los ángeles que me sirven, y entonces seré semejante a Dios. Dios que se ocupe de sus cosas, pero yo voy a ser semejante a Él porque podré gobernar y podré reinar. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de la caída? Mira el versículo 16. Versículo 15 lo leemos también. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios quita a Satanás del lugar donde ejercía su ministerio y lo derriba y lo sitúa en el lugar donde hoy está. Principados y potestades en las regiones celestes del primer cielo. Ahí tienes a nuestro enemigo principal. Ahora, todo este problema pecaminoso se podría expresar con una palabra: orgullo. Era un ser orgulloso. Y la lección, la consideración, la reflexión de ese día te invita a preguntarte si los problemas de orgullo pueden alcanzarte en tu vida o de alguna manera están funcionando así. Si realmente hacemos más de lo que realmente somos y queremos recibir un aplauso por ello, ¿eso es expresión de qué? De orgullo. Y Dios viene para darte victoria frente a la acción de Satanás, que impulsará a que seas orgulloso, y te dice en las palabras de Pablo: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No somos más que instrumentos en la mano de Dios, ¿está claro?
y las fuerzas para la obra, para el testimonio, para la vida, vienen de la gracia. ¿Y la gracia de dónde viene? De Dios. No te equivoques en esto, querida hermano y hermana. Todo cuanto tú tienes, lo has recibido. Y nos vamos al día 4. Y ahí en ese día 4 se habla de los nombres de Satanás y de las semejanzas que la Biblia hace para comparándolas, que nosotros entendamos un poco. El primer nombre que recibió este querubín creado por Dios fue Lucero, hijo del alba o hijo de la mañana, como traduce nuestra versión. Es una alusión a la vida luminosa de este ser creado por Dios para un ministerio especial. Y nos vamos a nombres después de la caída. Primer nombre que encontramos es Satanás o Satán. ¿Sabes lo que equivale? Adversario. Por eso a la serie de esta semana se le daba el nombre de vuestro adversario. El adversario se revuelve contra el hombre y de forma especial contra el creyente. ¿Tienes ganas de leer algo hoy por la noche? ¿Tienes? Muy bien. Te invito a que leas el libro de Job. Uf, es muy largo. Bueno, pues lee un poco. Ahí viene Satanás. Hay un hombre en el mundo que se llama Job y de ese nombre o de ese hombre el Espíritu Santo da testimonio y dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ahí viene Satanás de hacer lo que hace siempre. Cristo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le dice, pues mira, de dar una vueltecita por la tierra. No. No es que anduviese de viaje, corriendo de aquí para allá. De dar vueltas en la tierra a una persona, ¿sabes quién? Job. ¿Por qué le da vueltas? Vuestro adversario como león rugiente anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y lo que él está buscando es cómo voy a evitar este testimonio de este hombre que está glorificando a Dios. Y ahí viene Satanás para que como adversario de Job se presente de esta forma delante de Dios. Claro, ¿cómo no te va a temer si le das todo lo que tiene? Quítale un poquito, ya verás tú. Lo que Satanás está buscando es que Job maldiga a Dios. Esta palabra nos resulta un poco fuerte en nuestro castellano, ¿verdad? Lo que está buscando Satanás es que Job hable mal de Dios. Es decir, no me ama. Diga, no me ama bien, no es justo conmigo. No hace falta blasfemar el nombre de Dios, ni muchísimo menos. Satanás está buscando que alguien en una situación límite hable mal de Dios o diga a Dios, a ver, ¿por qué motivo me tratas de esta manera? En ocasiones, Satanás va a actuar en el corazón tuyo, en tu, no puede entrar al corazón, pero va a hablar, susurrar a tu oído para que llegue al corazón y procurará quitar de tu vida la palabra que escuchaste. Ahí tienes la parábola del sembrador. En otras ocasiones va a procurar que tú mientas. ¿A quién? A Dios mismo. Tienes el caso de Ananías y Safira. Y Pedro le dice, ¿por qué os tentó Satanás para que mintieseis al Espíritu de Dios o mintieseis a Dios? Satanás está buscando, ¿por qué él es mentiroso o no? Mentiroso y homicida. Y lo que él está buscando es que tú dejes de ser un creyente que hable verdad para que viva en la mentira. Otras veces va a actuar en el matrimonio y esto lo tendremos hacia los estudios finales de los grupos de reflexión para romper la unidad que Dios ha establecido. Para que el hombre no trate bien a su esposa y no pueda ser testigo de Cristo en la tierra. Y para que la mujer no corresponda a su marido y no pueda ser reflejo de lo que es la iglesia ante el mundo. Para que el matrimonio fracase y la familia se desintegre y la sociedad se rompa.
es enormemente sencillo hoy romper un matrimonio. ¿Lo sabes? El enemigo está tratando de colocarse frente a estas situaciones para inducirlos al mal. Otro nombre que se le da en la Biblia es demonio o diablo. ¿Sabes qué significa? El calumniador. Es aquel que de alguna forma va a levantar sospechas sobre Dios mismo. ¿Qué fue lo que dijo a Eva? Así que Dios te dijo que no comieses de los árboles del huerto. No. ¿Podemos comer de todos menos de uno? Claro. ¿Sabes por qué? Porque Dios es egoísta. Dios sabe lo que es el bien y el mal, y lo que Él no quiere es que tú sepas lo que Él sabe. Porque cuando tú comas de eso que Dios te ha prohibido por egoísmo suyo, serás como Él. Y la mujer dijo: no me llega, el lugar donde estoy situada no es bastante para mí, quiero ser como Dios. ¿Notas que es la reproducción de su pecado? No echemos culpa a la mujer, ¿eh? Porque siempre que vamos a las tentaciones y hablamos de esto, las cosas... Bueno, yo oí un predicador una vez muy radical que dijo lo siguiente: mujeres, como dijo San no sé cuándo en una homilía, mujeres, debéis venir vestidas a la iglesia de saco y cilicio, porque por vuestra culpa entró el pecado en el mundo. ¡Qué va, hombre, qué va! ¡Qué ignorancia más grande! Es verdad que Eva fue tentada y cayó, ¿verdad? ¿Y qué dice del varón? Pero Adán no fue tentado. Comió porque quiso. Bueno, los hombres no me van a saludar al final de la reunión, pero es lo mismo, pero es la verdad bíblica. Por tanto, el diablo es calumniador. Procurará hablar mal, calumniar, levantar falso testimonio de los demás en tu vida e intentará poner el enojo entre los creyentes. Tienes aquel ejemplo de Evodía y de Síntique en Efesios capítulo 4 que están peleadas entre sí. ¿Por qué razón? No lo sé, ni tampoco nos importa. Están enfadadas y no hay quien arregle ese problema. Solamente cuando sientan como Dios en Cristo, el problema se resolverá. ¿Quién levantó esas situaciones? No hay duda ninguna que Satanás. A Satanás se le llama también Belcebú. Y esa terminología Belcebú, dicen que literalmente en el entorno hebreo antiguo arameo, Belcebú es el príncipe de las moscas o el rey de las moscas. Bueno, no importa tanto, pero lo que está diciendo ese nombre es referido al demonio, y los fariseos dijeron que Cristo era un endemoniado que había hecho un pacto con Belcebú, y porque había hecho un pacto con Belcebú echaba fuera a los demonios. No se puede decir algo más grande. Algunos dicen que este nombre Belcebú, el rey de las moscas, para algunos, para otros, lo encontré el otro día y está en las notas, significa el dios de la basura, el dios del estiércol. Bueno, no importa lo que está diciéndome es que es una situación enormemente compleja que le califica, la que él hace que califica con este título. Otros títulos de la escritura se le llama el maligno, porque no solo es malo, es precursor del mal. Se le llama también el tentador, que es el que actúa poniendo obstáculos en nuestra vida para que tropecemos en sus lazos y caigamos y ocasione en nuestra vida serios problemas. Se le llama también el príncipe de este mundo, es decir, el que gobierna el mundo. Hermanos queridos, mirad, en nuestro mundo hay un problema muy serio y son los gobiernos de las naciones. Viene este gobierno, malo. Viene el siguiente gobierno, malo. Viene la ley X, mal. Viene la otra ley. No nos olvidemos, el mundo está controlado y dirigido ¿por quién? Por Satanás.
no va a haber ninguna acción política que cambie esto, porque no se puede gobernar el mundo con la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ah, entonces los creyentes no digamos nada, vivamos dentro de la iglesia. No, no, no. Cristo denunció situaciones en su tiempo, sociales y políticas. Y creo que la iglesia tiene la obligación de una denuncia bíblica de ciertas situaciones. No conviene callar porque estamos dejando al maligno actuar de cualquier manera. Pero lo que quiero deciros es que nuestro reino no es de este mundo. Algo más, le llama la Biblia el príncipe de la potestad del aire, ya que es la esfera donde él se mueve. Y por último, hay más títulos, pero el último que quiero mencionaros hoy es Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Vaya oficio. Va a la presencia de Dios para acusarnos. Lamentablemente, muchas veces con razón. Él presenta mis fracasos y dice, mira cómo es. Ya sé que la Biblia dice, la sangre de Jesucristo me limpia ¿de qué? De todo pecado. Y si caigo y reacciono, automáticamente el perdón de Dios que se me ha otorgado en la cruz y que continúa ahí, permite restablecer la comunión con Dios. Y llegamos al día 5 y termino. La pecaminosidad de Satanás. Satanás es pecaminoso por condición natural. Y los hijos del diablo actúan generando acciones perversas. Es pecador, es homicida, es mentiroso. ¿Entiendes esto? Si él es así, las acciones suyas no pueden salir de ese ámbito. Son acciones pecaminosas, genera pecado, susurra a tu oído que practiques esto, que hagas aquello, nadie te ve, nadie está presente, disfruta de la vida, es mentiroso, negando verdades de la palabra de Dios. Mirad, la ciencia de hoy en día es una ciencia en una medida muy alta mentirosa, porque está sustituyendo asuntos bíblicos por mentiras diabólicas. No digas que la ciencia no es importante, ¿eh? Es importante, pero la ciencia, como todas las cosas, tiene que sujetarse ¿a quién? A Dios. Y ahí tienes otra cosa que él hace, es mentir y el homicidio. Ahora, hermanos míos, ¿veis algún homicidio por ahí legalizado? ¿No? Bueno, voy a mencionaros uno. El aborto es un homicidio. Ay, es que tengo que saber cuándo hay vida. Ese es el gran problema de los legisladores. Es que el feto no tiene vida hasta las no sé qué semanas o no sé qué. Hasta ahí no hay vida. ¿Cómo no hay vida? No, la Biblia no dice nada. ¿Qué es esto que no dice nada? Te voy a mencionar la dinámica bíblica. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿El óvulo es vivo o está muerto? ¿Puede ser fecundado un óvulo muerto? No. ¿Y el espermatozoide puede fecundar un óvulo si está muerto? No. Entonces ya hay dos elementos con vida que producen una muerte. Eso sí que es extraño. Pero al mismo tiempo hay otra cosa. Si Dios no es Dios de muertos y el Verbo de Dios estuvo presente desde la concepción de Jesucristo en el seno de María, quiere decir que hay vida desde el momento de la concepción. ¿Lo entiendes o no? La ciencia dice que no. El mentiroso viene a hacerlo, porque es mentiroso y es homicida. Ahora, ya terminamos ahí. Habéis hecho los estudios de los 5 días y tenemos el día de la reunión, en donde va a haber una recepción, nos vamos a saludar por Zoom o presenciales y vamos a comenzar la reunión con oración
y habrá una reflexión semanal, no un estudio bíblico, una reflexión semanal. Por ejemplo, el líder de ese grupo de conexión puede hacer cuatro o sugerir cuatro cosas ahí. ¿Quién es nuestro adversario? Para que haya participación y se pueda elaborar una reflexión entre todos los componentes. ¿Cuáles son sus características? ¿En qué consistió el pecado de Satanás? ¿Y qué podemos aprender sobre lo que hemos estudiado? Y una vez que hemos hecho la reflexión, hay tiempo de oración por los temas de la oración propuestos para la semana en la iglesia. No son temas nuevos, tenemos que orar por el tema de la iglesia y luego por los temas propuestos por el grupo. Podemos orar por muchas cosas, pero vamos a orar por el tema de la iglesia. Y vamos a procurar orar, ¿cuántos? ¿De los que están en el grupo, cuántos? Todos. Y llevaremos un desafío para la semana. ¿Y cuál es el desafío que vamos a llevar? Desafío para esta semana, Señor, que el maligno no sea capaz de operar en nosotros. Y te vas para tu casa pensando en que Dios te ha comprado para ser suyo. ¿Está claro? Muy bien. Queridos hermanos, esto va a ser la dinámica. A veces los temas son muy extensos. Bueno, tienes que darle tiempo todo el que puedas cada día, pero siempre el pastor que predique el jueves va a dar el tema entero. Y tú puedes seguir después el desarrollo en los estudios de tu casa. El deseo de la iglesia en estos grupos de conexión es que seamos bendecidos. Que podamos crecer en la vida cristiana y sobre todo que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios para su gloria. Vamos a concluir con una palabra de oración y pido a Juan Marcos si por favor quiere despedirnos.